México un día. ¿No? ¿Por qué no? Solo quiero un beso. ¡Toques! Oh, mam, ¿nos puedes llevar a la escuela? Se está haciendo tarde. Sí, claro. ¡Ven acá! ¿Qué no oyes que te estoy hablando? ¿Qué quieres? ¿Quién te puso el ojo así? ¡Déjame en paz! ¿Quién fue? ¡Habla! ¡Harta siempre con lo mismo! ¿Cómo te atreves a traer a la mamá? ¡Tú no te metas! ¡Lárgate al cuarto, que tú eres una alcahueta! ¿Yo? ¿Por qué crees que papá debe? ¿Por qué es infeliz? ¡No le des cosas que no entiendes! ¡Te me vas al cuarto! Yo me refugié en los vicios con mucho odio, rencor, opresión. Era simplemente la vida del libertinaje. Tomábamos mucho. Me voy de mi casa porque mi sueño es ser modelo. Me involucro con malas amistades. Entré en depresión. Yo tenía a mi pareja y él me abandonó, se fue. Y nosotros teníamos planes de casar. Casi una semana antes de casarnos fue cuando él me abandonó, se fue. Yo decía que los vicios me iban a sacar, los vicios me iban a hacer olvidar de los problemas, estaba empeorando las cosas. Fue muy doloroso regresar a mi casa por la razón de que mi madre murió. Mi papá muere a la siguiente semana que murió mi mamá. Dos golpes tan fuertes en el mismo mes fue algo muy fuerte para mí. Mi vida se quebró. Sentía que todo lo que hacía no tenía sentido. Tanto en mi vida familiar, en la vida sentimental, no tenía trabajo, sentía que todas las puertas se cerraban, depresión, una depresión que no quería comer, me la pasaba todo el día llorando. Definitivamente yo no sabía qué hacer, fue un infierno total para mí. Empecé a vivir una vida diferente, pero los traumas nunca me dejaron. Por las noches no podía dormir, tenía insomnio, tenía mucho miedo. ¿Para qué va a seguir viviendo? No tenía sentido mi vida y ahí sí fue la primera vez que yo intenté el suicidio. Allí yo decidí, tengo que hacer algo. Y dije entre mí, si Dios existe, tiene que cambiar esto. Yo no tenía de frente la televisión. Y empecé a escuchar que una persona estaba dando su testimonio. Yo voy a ir hasta allá. Yo tengo que salir adelante porque yo tengo una vida. Y yo fue cuando allí fui a buscar el del centro de ayuda. Fui liberada del odio, el rencor, la tristeza, los traumas. Dentro de mí sí hay salida y aquí está la salida. Su vida cambia completamente cuando uno cree y cuando uno usa su fe en Dios. Empecé a mirar que todo lo que yo sentía se había despojado de mí. Rencor, odio, coraje, malos pensamientos, hasta que totalmente quedé liberada. Me orientaron qué era lo que tenía que hacer. Y a través de eso yo salí adelante. Todo empezó a cambiar. Y de repente una persona se acercó a mí. Hoy tengo otra pareja, otro semblante. Me sentía feliz. Hola, ¿qué tal, amiga, amigo televidente? Usted pudo ver entonces estas tres señoras que fueron transformadas a través de la fe. Ellas traían una enfermedad en el alma. Cuando la persona está enferma en el alma, entonces ella siente ansiedad, depresión y no sabe qué hacer por tantos problemas. ¿Y sabe qué causó la depresión? Los problemas que uno ha enfrentado. Usted, amiga, amigo, está pasando por graves problemas en su vida y usted cayó en depresión. Usted ahora cayó enfermo con tantos problemas. Dios tiene poder para transformar su vida. Mira, yo tengo aquí en mis manos la santa palabra de Dios y quiero mostrar para usted que Dios quiere transformar usted, que Dios quiere cambiar su vida. Yo tengo aquí la santa palabra en mis manos, que dice así en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice así: ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Usted ve, amiga, amigo, usted que está enfermo, usted que está ahora enfermo y usted quiere recibir un milagro en su vida. ¿Usted cree en milagros? Dios tiene poder para sanar usted. Su alma está enferma. Usted trae una enfermedad crónica.
Yo quiero ahora hablar con aquellas personas que están enfermas. Usted tiene un familiar que está enfermo, usted está enfermo, usted está en un hospital mirando ahora el programa y usted está desesperada, deseando la sanidad. Llame ahora, 915-855-9000. 915-855-9000. Y nosotros vamos a hacer la unción este domingo. Este domingo estaré haciendo la unción y usted con el aceite bendecido. Como dice la santa palabra de Dios, yo mostré para usted en la palabra de Él que Él tiene poder para curar usted. Que Él va a sanar usted. No, no soy yo que estoy diciendo. Es la palabra de Dios que está diciendo que va a levantar usted, que va a curar a usted, que va a arrancar esta depresión de usted. Por eso, amiga, amigo, dé un paso de fe. Venga este domingo a las 9:30 de la mañana. Yo estaré haciendo esta unción en usted para que su vida sea transformada. Si es un familiar suyo, usted puede traer. Si él no puede venir, traiga la fotografía de él y usted verá el poder de Dios. Dios quiere transformar su vida. Si usted ahora desea llamar a nosotros, puede hablar ahora al número que aparece en pantalla, 915-855-9000. Yo quiero que llame ahora a las personas que están enfermas, las personas que están desesperadas. Usted, amigo, que está desesperado, usted ahora ya buscó ayuda en varios lugares y no encontró. Entonces, llame ahora. Yo quiero hablar con usted que está sufriendo, que está desesperado. Su vida va a cambiar. Tenga ânimo, tenga fé. Dios dijo en su palabra que va a levantar usted. Tome la decisión de se levantar. No, no se dé por vencido. Dios transformará su vida y su vida cambiará. Este domingo, entonces, a las 9:30 de la mañana estaré aquí. Yo, Pastor Jefferson, estaré aquí haciendo una unción en usted con el aceite bendecido para curar usted, para liberar usted de este mal que usted está enfrentando. Yo quiero que usted acompañe ahora más testimonios. No apague su televisor, porque este programa está muy, pero muy fuerte. Va a mostrar para usted testimonios gloriosos de personas que fueron bendecidas por Dios. Acompañe y ya regreso con todos ustedes. Hoy, Abigail Murillo disfruta de una vida feliz junto a su familia. Pero años atrás, ella pasó mucho sufrimiento y penalidades. ¡Se acabó! Depresiva, muy triste, insegura. La esposa del borracho no había para pagar la renta. Estaba muy débil. En todos los aspectos de mi vida yo estaba débil. Mi nombre es Abigail y esta es mi historia. Mi esposo era alcohólico y drogadicto. Desde ahí empezó mi sufrimiento. Al poco tiempo de casarse, el marido de Abigail cayó en el vicio de la bebida. A causa de eso, pues en la casa nunca había nada. Mamá, tengo hambre, no hay nada de comer. Y yo pues sacrificaba de no comer yo para que mis hijos comieran. Yo les decía que se esperaban, que en un ratito más o que mañana. Como el marido de Abigail ya no trabajaba y al poco tiempo, Abigail ya no tenía comida para alimentar a su hijo ni dinero para comprarla. Hoy no voy a poder, mañana. ¿Sí? Éramos desechados, ¿verdad? Por la sociedad. Era la esposa del borracho. Era mucha humillación, era eso. Mucho dolor porque sabían que yo no tenía los medios para llevar un regalo. Esa pobreza económica la hacía sentir insignificante en su comunidad. Me sentía muy triste, sentía que no valía nada. Pues yo tenía miedo porque decía, ya vienen a cobrar la renta, porque no había para pagarla. Mamá, ¿salimos a la calle a pasear? Abigail se fue quedando sola y acabó por caer en una fuerte depresión. No tenía energía ni para salir de su cuarto. Ve, ve la televisión, ve. Mi esposo tomaba, ¿verdad? Y se drogaba. Pues me decía bastantes insultos. Y yo sentí que yo tenía que hacer algo. Y yo decidí en ese momento que yo tenía que dejarlo. Dije yo, si él no quiere cambiar, entonces mejor yo lo voy a dejar. Porque yo ya no aguanto esta situación, ya no puedo.
Tanta era la tensión y la tristeza que Abigail sufría, que estuvo muy cerca de abandonar a su esposo definitivamente. No se puede vivir así, no tengo que darle de comer a la criatura. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está el trabajo que me prometiste? ¿Dónde está? Da igual. ¿Estás todo el día acá tirado? ¡Se acabó! Pues como yo estaba tan triste, mi amiga llegó y ella me dijo que si yo quería me podía llevar a un lugar donde me podían ayudar. Antes de que lo hiciera, una de las pocas amigas que le quedaban recomendó a Abigail a que acudiera a la iglesia. Yo recuerdo que iba subiendo la escalera y volteé porque me habló. Dice, yo quiero entrar contigo. Cuando yo salí de allí, yo salí sintiéndome la mujer más feliz, sintiendo que yo era una persona diferente y queriendo que todo el mundo sintiera la felicidad que yo sentía. Desde ese momento, la vida personal y familiar de Abigail fue mejorando. Su marido empezó a acompañarla y pronto dejó la bebida. Yo decía, yo sufría, mas ya no sufro. Y sentir esa paz que yo nunca había sentido en mi vida y que yo nunca había tenido desde que yo tenía uso de razón. Ahora soy muy feliz. Gracias a la fe inteligente, Abigail recuperó a su familia y hoy en día todos disfrutan de una vida sana, libre de vicios y llena de felicidad. La señora Abigail cambió de vida. Dios quiere cambiar también su vida, señora. Mire, señora, Dios quiere transformar su vida, su familia. Dios quiere levantar a usted. Dios quiere restaurar su hogar de nuevo. Dios quiere hacer que usted encuentre la verdadera felicidad para que usted venga a ver la gloria de Dios. La señora Abigail encontró la respuesta. ¿Sabe a dónde? En la palabra de Dios. Ella buscó ayuda en la palabra de Dios. Cuando usted busca ayuda en la palabra de Dios cambia su vida, transforma su vida y usted pasa a ver la grandeza de Dios en su vida. Mira lo que dice aquí en la Santa Palabra de Dios. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, dice así. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Amiga, amigo, Dios quiere levantar a usted. Deus quer transformar sua vida. Você quer um milagre? Você crê em milagros? Então, eu quero que você venha chamar agora. Eu quero falar com você que está desesperado, você que está enfermo. Você que está enfermo, você traz uma enfermidade no alma, você que padece com depressão, com ansiedade, você sofre com uma enfermidade crônica, você sofre com câncer, você sofre com diabetes, você sofre com um problema grave de saúde e você quer receber um milagre em sua vida. Chame agora, 915-855-9000, 915-855-9000. Este domingo estarei realizando a unção, aqui tenho em minhas mãos. Estarei realizando a santa unção que nele aceito e bendecido para que você receba o milagre. Palavras do Senhor Jesus, palavras de nosso Deus, porque esta palavra é verdadeira, esta palavra cambia. Se você está cansado de sofrer, se você está cansado de viver uma vida de dolor, Deus quer transformar sua vida. Você que está passando um problema em seu matrimônio, traga a fotografia de tu esposo, de tua esposa, que eu vou fazer a unção com ele aceite. Traga então a foto de seus filhos, que eu vou fazer a unção por eles, em eles, por la fé em la fotografia de eles. E Deus vai transformar. Deus cambiará por completo. Se você está sofrendo com um problema grave, eu quero falar com você agora. Chame 915-855-9000. Pastor, quanto vou pagar? Nada. Você não tem que pagar nada. La unção com ele aceite, bendito,
será gratis. Usted no va a pagar nada, absolutamente nada. Usted simplemente tiene que venir. Lo que cobramos es su sinceridad. Si usted viene con sinceridad, su vida va a cambiar. Si usted viene aquí con sinceridad, su vida será transformada, porque Dios cambiará su historia. Acompañe ahora más testimonios, testimonios gloriosos de personas que fueron bendecidas por Dios. Y prepare su vaso con agua. Ponga cerca de su televisor el vaso con agua, porque en el momento final estaré hablando con Dios en su favor, consagrando el agua, para que cuando usted beba, usted tenga fuerzas de estar con nosotros este domingo aquí en el Templo Los Milagros. ¿Está bien? Vea los testimonios y ya regreso. Comencé a tener una experiencia muy mala. No tenía paz. Me sentía muy, muy solo, separado de todo. Siempre fui atormentado. Siempre estaba muy débil. Y yo me llenaba de terror. Yo me llenaba de terror. Mi nombre es Cornelio y esta es mi historia. Mi vida antes de conocer a Dios, una vida muy vacía. Siempre vivía con temor, mucho temor. Era yo atormentado desde que tenía como unos 12 años. Había un bulto, una figura negra muy grande, como tamaño de un oso, que todas las noches se sentaba a los pies de mi cama. Hasta se ladeaba mi cama, crujía, y yo me llenaba de terror. Me paralizaba, no podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Nunca comenté a nadie, no pude comentar con nadie. Más que nada tenía miedo. No sé, era un miedo más fuerte que yo. Me impedía hablar, quería hablar y no podía. Era algo que estaba fuera de mi alcance. ¿Pero qué te pasa? No me pasa nada. No, pero no me mientas, te veo en la cara. ¿Qué es lo que está pasando? No me pasa nada. Si no me dices, no te puedo ayudar. Por favor. Yo estaba muy delgado, no podía comer bien, no podía dormir bien. En mi trabajo tenía muchos problemas porque no podía trabajar bien. Y así pasaron los años. Y sin saberlo, sin pensarlo, yo entré a la iglesia. Te amo, Dios. Cuando entré, me fui hasta la primera fila de enfrente y el pastor en ese momento les dijo, si alguien quiere hablar conmigo, hable conmigo ahorita, yo estoy dispuesto a ayudarle. Le comenté, le dije, yo ahorita vine aquí al lado a comprar pan y cosas porque voy a abandonar mi familia. Él me escuchó, pero trató de orientarme, de hablar conmigo. Quedé tan limpio, tan livianito, quedé tan a gusto, tan contento que yo no supe lo que pasó. Me fui para la casa y como yo estaba muy desvelado de que no podía dormir tantas noches, esa noche me acosté bien temprano, serían como las 6 de la tarde. Me quedé bien dormido, algo raro que hacía años que yo no dormía. Otro día desperté como a las 10:30, a las 11 de la mañana. Me fui a trabajar y todo fue diferente de ahí. A la persona que me está escuchando, que está pasando una situación parecida, similar, tiene que perseverar, tiene que buscar a Dios y claro, va a sentirse bien y todo. La respuesta viene, la solución viene, tarde o temprano, pero llega. Te amo, Dios. Recibe ahora mi... Usted pudo ver entonces la historia de su Cornelio. Él era atormentado por los espíritus impuros. Usted es atormentado por el mal. Escute a vozes, vê vultos, você tem medo de estar em sua casa, você trai uma ansiedade dentro sua, você está desesperada, desesperado. Amiga, amigo, nós podemos ajudar a você. Deus quer transformar sua vida, Deus tem poder para restaurar sua vida e fazer um milagre em sua vida. Eu tenho em minhas mãos o aceite bendecido e neste domingo estarei fazendo uma unção em você com este aceite, para que você receba a bendição de Deus. Se você está atormentado por os espíritos impuros, eu quero que você chame agora. Eu quero que você chame agora, nós podemos ajudar você. 915-855-9000. 915-855-9000. Chame agora, porque nós vamos este domingo
realizar la unción por aquellos que están enfermos, aquellos que están atormentados, aquellos que están sufriendo. Es una convocación, será un día de milagros. La convocación general, usted católico, usted evangélico, no importa su religión, no importa su religión, usted será bienvenido aquí y usted no va a pagar nada. Si usted quiere entonces esta unción, usted va a venir. Esta unción será bendición para usted, para que su vida sea transformada y será gratis. Usted no va a pagar nada. ¿A dónde? Aquí en el Templo de los Milagros. Usted puede apuntar ahí ahora la dirección que aparece en su pantalla. Aquí estamos ubicados en 12200 de la Windermere Drive, esquina con Joe Barro. Ahí está la dirección. 12200 de la Windermere Drive, esquina con Joe Barro, al lado de Best Buy. Venga este domingo a estar con nosotros. Prepare las fotografías de sus familiares. Nosotros estaremos clamando por todos ustedes para que la vida de ustedes sea transformada a través de la fe. Acompañen testimonios de personas que recibieron bendiciones, milagros aquí en el Templo de los Milagros. Ya regreso con todos ustedes y orando en su favor, consagrando su vaso con agua. ¿Está bien? Vea. Ven aquí, señora. ¿Usted cómo se llama? María. ¿Primera vez que está aquí? Sí. ¿Qué le pasó aquí? ¿Qué tenía cuando llegó? Dolor de cabeza, de cerebro. Le dolía la cabeza. ¿Y ahora? Estoy bien. ¿Ya no duele más? Ya no. Usted está curada en nombre de Jesús. ¿Usted qué tenía cuando llegó aquí? Bueno, una dolencia en la rabadilla, los hombros y... ¿Con la oración cómo se siente usted ahora? Mejor ya. ¿Está bien? ¿A dónde era que usted dijo que dolía? Aquí la espalda. Cuando usted se agachaba, dolía. Sí, bastante. Por favor, agáchese. Haga lo que a usted le dolía. Él dijo que le dolía hacer eso. Otra vez, dale. Mire, amén. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Está bien? Está curado, gracias a Dios, para Jesús. ¿Usted cómo se llama, señor? Me llamo Jorge. Jorge, ¿qué tenía usted? A mí me dolía mi cuello. Ayer en la tarde andaba cortando yarda y nomás de repente sentí como un dolor. Y me estaba doliendo, pero ahorita que llegué, me dolió un poco y ahorita que ya tomé el agua y con la oración fui curado. ¿Salió el dolor? Así es. Por la... Usted entró aquí con dolor, sí. Bebió del agua. Así es. ¿Y ahora? Sanado. ¿Usted cómo se llama? Felipa. ¿Qué tenía usted, señora? Tenía dolor de huesos, no podía levantar las manos para arriba. ¿Levantar los brazos dolía? No, yo nomás las levantaba así. Así nomás, así, así usted levantaba. Sí. Usted cuando entró aquí era lo máximo que usted podría levantar. Sí, así estaba. ¿Y cuando trataba de levantar, qué pasaba? No podía, porque me dolía acá. ¿Cuánto tiempo usted sufría con esto? ¿Hace cuánto? De ayer a hoy fue terrible. 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 Entonces, ahora tomando el agua y tomando, agarro el pétalo de la rosa y le echo en el agua y así me la voy tomando. Levanta los brazos ahí. Mira, ya no duele nada. No. Lo mismo puede pasar con usted, amiga, amigo. Venga este domingo entonces para que usted reciba también su milagro, para que usted venga a ver el poder de Dios en su vida y su vida cambiará por completo. ¿Usted tiene su vaso con agua? Vamos ahora a hablar con Dios. Es momento de oración. Señor mi Dios y Padre, yo tengo en mis manos el vaso con agua y junto conmigo a Dios, mi Dios, miles de personas que están orando conmigo ahora, pidiendo en favor, mi Padre, sus familiares que están sufriendo. Mi Deus, pedindo por la salud de ella, que está enferma. Mi Deus, pessoas que estão passando problemas econômicos, que agora mesmo está com desejo de quitar a vida por los problemas econômicos. Mi Padre, agora ele está sofrendo por causa de la separação. Está sofrendo, a Deus, porque seus filhos estão na cárcel, estão presos. Mi Padre, visita a cada pessoa agora. Visita a cada um de ellos neste momento para arrancar este dolor e assim fortalecer a eles. Yo consagro el agua en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Beba ahora del agua, tenga fuerzas para vencer todo el mal. Gracias a Dios. Amiga, amigo, su vida será transformada. Tenga fe, señora, tenga fe. Venga este domingo entonces para que usted reciba la bendición de Dios. Estaré realizando esta santa unción en usted. Usted que está enfermo, usted que está pasando por un problema familiar, usted que está desesperado.
Dê um passo de fé. Já não espere mais. Deus quer cambiar sua história, sua vida. Deus quer ser um milagro em sua vida. Se você quer, então, você pode apontar a hora, a direção de nosso tempo dos milagros. Haga nota. 12200 de la Windermere Drive, esquina com Joe Barro, ao lado de Best Buy. 12200 de la Windermere Drive, esquina com Joe Barro, ao lado de Best Buy. Aí você pode ver agora as imagens do templo de los milagros aqui em El Paso. Você pode ver aí as imagens. Estamos neste domingo, então, clamando em seu favor para que Deus venha transformar suas vidas e trazer a felicidade que você tanto quer. Venga, traga a sua família este domingo. Será um dia muito, pero muito importante para que você veja a grandeza de Deus em sua vida. Está bem? Que Deus bendiga a todos vocês. Nos quedamos aqui com seu programa Problemas e Soluções. Nos vemos el outro sábado aqui com seu programa Problemas e Soluções. Que Deus bendiga a todos vocês e hasta amanhã aqui no Templo de los Milagros. Deus bendiga a todos. Antes de recibir el Espíritu Santo, estaba mal, llena de problemas. Estaba confundida, estaba con depresión. Llegué con problemas en mi matrimonio, problemas espirituales. No dormía en la noche, tenía insomnio, soñaba cosas feas, tenía pesadillas. Tenía miedo a todo, miedo a la oscuridad. Era muy tímida, muy nerviosa y muchos problemas en mi matrimonio con el carácter de mi esposo. Llegué al Templo de los Milagros porque un familiar me invitó. Yo tenía a mi hija enferma de asma y me estuvo invitando para que yo la llevara a la iglesia que la iban a curar. Mi hija, por la noche le agarraban ataque, ella no conseguía dormir. Ni yo tampoco, porque estaba pendiente de ella. Yo pensé que un día ella iba a amanecer muerta. Entonces yo la había llevado ya con varios doctores a varios lugares y pues mi hija no era curada. Y allí me invitaron para como unas tres veces. A las tres veces que me invitaron yo fui. Yo cambié en el sentido de espiritualmente mis pensamientos. Ya no me ponía yo nerviosa. Yo tenía esa certeza en mi corazón que Dios estaba conmigo y era algo muy bonito. Algo que casi no se puede ni explicar el gozo que uno siente dentro de uno y venían los problemas o venían las dificultades o cualquier cosa, yo sentía que Dios estaba conmigo y que yo podía resolver cualquier problema, cualquier situación. Ya con mi matrimonio yo ya sabía cómo enfrentar cualquier problema porque yo sentía a Dios conmigo. Teniendo el Espíritu Santo yo sentía que Dios estaba conmigo a mi lado y cualquier circunstancia, cualquier situación no era nada porque Dios estaba allí conmigo.